Las autoridades investigan los móviles y autores de la muerte de tres personas en la vía que de Caucasia conduce a Zaragoza. En observación médica se encuentra Doralba Agudelo, la psicóloga liberada por disidencias de las FARC tras permanecer más de 4 meses en cautiverio. Frustran ataque contra Rodrigo Londoño Timochenko, hoy presidente del partido FARC. Autoridades señalan como autor del posible atentado a alias El Paisa. Una nueva jornada de solidaridad protagonizaron los colegas del joven malabarista que se encuentra hospitalizado en Brasil luego de recibir una paliza. Por redes sociales circula video donde campesinos habrían asesinado a un jaguar. Autoridades ambientales investigan el caso y piden no hacer daño a estas especies. 4 nuevos pelotones del ejército, conformados por 140 soldados profesionales, llegan a reforzar la seguridad de Medellín y el área metropolitana. Y en deportes, Colombia aprobó a los sub-23 frente a Bolivia antes del preolímpico. Medellín y Río Negro firmes en su pretemporada con miras a la primera fecha de la liga. Envigado repitió título en el baloncesto del Festival de Festivales. Y en la sección del entretenimiento, esta noche hay plan con Teleantioquia. En minutos llega a las horas contadas una película que promete dejar un positivo mensaje a las familias. La reciente decisión que tomaron los duques de Sussex de no pertenecer más a la familia real británica tiene consternado al mundo. Les tendremos todos los detalles de su nueva vida.